Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Miguel. Hola, Saraí. buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya preparados? Hola, buenas noches. Excelente. Sí, Hola, gracias Saraí. Gusto saludarla. ¿Cómo está? ¿Cómo a estamos con Dios. estos calores? Ah, terriblemente. Ok, estamos sudando. Sudando aquí. Sí, pero bueno, hay que hidratarse sobre todo. Sí, Eso así debemos es. de hacer, hidratarnos. Ok, bueno, vamos a esperar unos segunditos a las y los compañeros mientras se nos conectan. Por ahí veo que se nos está conectando Adita. Luego viene Adita por acá. Estoy por acá. A pasar asistencia ahorita. Veamos. 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 Muy bien. Voy a poner por acá a Miguel. Saraí. Adita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Adita. Hola, buenas noches. Bien, todo bien, gracias a Dios, llegando a casa ya. Excelente, me alegra saber eso, que ya casi están en sus casitas descansando, sobre todo. Más con estos calores, ¿verdad? Que nos tienen un poquito incómodos, pero lo importante es que descansemos y nos hidratemos. Vamos a dar un par de minutitos a sus compañeras y compañeros mientras se conectan. Vamos a esperar unos segunditos. Hola Griselda, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Griselda. Buenas noches, buenas Hola. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, mira, por aquí casi llegando del trabajo. ¿Y ustedes qué tal? Ya acá esperándolos, esperando la hora de verlas y verlos nuevamente. Ok. Vamos. Ah, por acá está Lady. Acá le voy a poner ya su asistencia, Lady. Una sola vez. Ok. Ah, Griselda, Griselda, Griselda. Ok, Chrissy, Chrissy, Chrissy. Chrissy. Por acá está también Emily. Wendita, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, Wendita. Recordemos siempre poner nuestro nombrecito en los chats. Gracias. Gracias, gracias. Lo que ya lo estamos haciendo. Ok. A ver. Ya se me conectaron. Por acá está María Catalina. También. Por acá se nos está conectando Jonathan. Buenas noches, Jonathan. Hola, hola, ¿Qué buenas tal? noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿En Gracias a calor? Dios, bien. Bastante. Okay. Estado caliente Chalatenango, ¿verdad? Demasiado, Todo el quizás. tiempo. Todo el tiempo Chalatenango está. Bastantes creen que Chalatenango es fresco, ¿verdad? Tienen esa Solo la expectativa. zona alta. Solo la zona alta, La Palma y San Ignacio. De ahí el propio Chalate es Sí, ingrato. zona centro, la parte sur. La Reina, todo eso es calientísimo. Todo eso es calientísimo, así que. Ah, muy bien.
Tenemos por acá a Catalina. Catalina, ¿no va conduciendo usted, verdad? No le escucho. No le escucho, Catalina. Mi Ah, vaya, hijo va sí, pues. conduciendo por 20 Ah. minutos. Ah, vaya, no, no se preocupe, no se preocupe que ya había entrado así en preocupación que vaya conduciendo y con la cámara encendida es un riesgo, ¿verdad? Muy Sí, bien. no. Ah, vaya. Ok. Cecilia, gracias, Ceci. Ya la vi por acá. Quiero ver Hola, qué buenas más. noches. Bienvenida. Ok. Lorena, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, con calor. Ya. Ya, todos estamos con calor. Almita, por acá está. Almita también. Buenas noches. Buenas noches, mi niña, gracias. Danielita todavía no está. Gerson todavía no está, pero ya se nos va a conectar. Quiero ver. Karina Noemí. Karina, Karina. No, todavía no está. Carla Alejandra. Carlita Ivonne. Lo acabo de ver. Ah, sí, aquí está. Carla Ivonne. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a una nueva jornada de marketing digital. Hoy vamos a hablar un tema muy, muy, pero muy interesante. Bueno, todos los temas que desarrollamos me encantan, me fascinan y todos tienen su lado interesante, unos más complejos que otros, pero sí, todos son sumamente interesantes. Vamos a comenzar así rapidito, recordando el aprendizaje del día de ayer. ¿Quién se recuerda de qué estuvimos hablando ayer? ¿Me ayudan, porfa? ¿Me ayudan? ¿Se recuerdan? ¿De qué hablamos ayer? A mí ya se me olvidó. Por eso les voy a preguntar, ¿de qué hablamos ayer? ¿Quién se acuerda? ¿Quién? Hola. Sobre la segmentación. Okay. Ajá, de saber segmentar bien para así podernos dirigir a un público en específico y no a todos porque no vamos a poder cubrir todos en general. Ok, no vamos a poder cubrir a todos en general, nos dice la compañera Griselda. Ok, es importante segmentar, saber a quién me estoy dirigiendo. Y ya veíamos las razones, ¿verdad? Hablamos un poco de eso. Una participación más, que vamos a arrancar con una dinámica así rapidita de aprendizaje. Rapidito. Una Aprendíamos. participación más. Gracias, Catalina. Cuéntenos. Sí, también aprendíamos qué es un mercado, ¿verdad? Ya nos quedó muy claro a todos que es un espacio donde todos podemos ofrecer nuestros productos o servicios. Ok, muy bien. ¿Cómo nosotros podemos ofrecer nuestros productos o servicios? Wendita, ¿qué recuerda del aprendizaje de ayer? Wendita. Hola, Wendita. Hola. Ok. Adita. ¿Está Hola, por Liz. ahí, Adita? Hola, Wendita. Usted es la que me escribió, ¿verdad? Ah, vaya, vaya. Le comento que recordamos sobre qué es el mercado y la importancia de la segmentación y cómo eso nos puede ayudar a definir mejor los objetivos para poder llegar al público, según nuestro servicio y nuestro producto. Solamente. Bien. Ok, gracias. ¿Cómo definir, verdad, el segmento para poder posicionar productos y servicios? Muy bien, hoy vamos a hablar un tema sumamente interesante. Y antes de eso, quiero conocer qué conocemos o qué sabemos acerca de
esta estrategia. ¿Alguno de ustedes ha escuchado qué es una estrategia inbound marketing? Los que hemos escuchado o los que sabemos qué es, favorcito me escribe en la palette qué se acuerda que es esa estrategia. Y los que no, ahí les acabo de mandar el link tanto a WhatsApp como acá en en el chat de la conferencia. Y los que no sabemos, me pone no sé o primera vez que escucho el término. Así que vamos a tener exactamente 30 segundos, bueno, vamos a dar 45 segundos, 45 segundos para... Ok, eso lo escribimos en la palette, ahí en el link que les acabo de mandar. Vamos a dar 45 segundos para hacer esta actividad. 45 segundos a partir de ya. 45 segundos. 45 segundos. Por acá. Gracias. Desconozco del tema. Me dicen algunos. Ya nos quedan solo 20 segundos. Ya poquitos segundos quedan. Más 15 segundos. Saber atraer leads a través de medios. Desconozco del tema. No sabe de qué se trata. No sabe. Primera vez. Ok, vamos. Ah, vamos a dar 10 segundos más a los que no lo hemos hecho todavía. Vamos que sí se puede. Vamos que sí se puede. Vamos. Ahí lleguemos al minuto. Lleguemos al minuto. Gracias. A los que. Ok, Saraí, en la palette, en el link que nos acaba acabo de compartirles. Ok, gracias. Primera vez que escuchamos del tema. Muy bien. Vamos, vamos ahorita. Ok, primera vez. Ok, vamos unos segunditos más. Unos segunditos más. Todavía veo dos personitas que todavía nos están. Hola, hola. Veo dos personitas que todavía están trabajando en ello. Ok. Vamos con esto. Desconocer el tema. Ok. Vamos, ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, con los que estamos, vamos a retomar un poco. Dicen idea, cómo atraer a un conjunto de consumidores. Desconozco del tema, es la primera vez que escucho. Saber cómo atraer leads mediante medios digitales, no lo sé, desconozco. Atraer consumidores a través de contenidos de valor, desconozco, primera vez que escucho. Muy bien, si nos damos cuenta, la estrategia inbound marketing es una estrategia que nos permite atraer, así, a mí me gusta usar una frase o una palabra, es coquetearle al cliente, es atraerlo, es enamorarlo, pero no en el sentido que sea un sentido tan figurado, ¿verdad? Sino que cuando digo coquetearle al cliente, me refiero a hacer que mis productos o mis servicios se vuelvan atractivos. Y esto nos permite poder generar atracción, interés, y que ese interés, aparte de ser un lead, se convierta también en un se convierta en ya un cliente, ¿verdad? Y que eso nos llegue a concretar una venta. Entonces, cuando hablamos de inbound marketing, existen diferentes formas de hacerlo. Ya vamos a hablar de los ejemplos del inbound y el outbound marketing. Sin embargo, bueno, a mí me gusta siempre hacerles énfasis en el outbound,
aunque no está como parte del tema, pero sí considero que es bien importante que lo conozcamos y cómo funciona cada uno de ellos y qué tan viable es que implementemos, ¿verdad? Nosotros como tal deberíamos de aplicar una estrategia inbound marketing. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de inbound marketing, nos dice que es una técnica que nos permite generar marketing y publicidad que no sea intrusiva y con el fin de que la o los clientes puedan conocer los productos o servicios que tenemos, generándoles valor y generándoles experiencias relevantes. ¿Se recuerdan que el día martes hablábamos de la propuesta de valor? ¿Se recuerdan? ¿Sí? ¿Quién se Sí. recuerda de la propuesta? Hablamos de la propuesta de valor precisamente porque de alguna manera nosotros buscamos que nuestros clientes se sientan atraídos. ¿Cómo funciona la técnica o la estrategia de inbound marketing? Decimos que inbound marketing, perdón, dice que es una estrategia no intrusiva, es decir, que el cliente no se siente agobiado. Y tenemos otra estrategia que es la estrategia de outbound marketing. Esta genera una diversidad de acciones con el fin de captar los consumidores, pero con métodos directos y unidireccionales. ¿Alguien sabe de algún ejemplo de marketing o de outbound marketing que conozca o haya visto? Es decir, que en medios digitales hayamos encontrado algún tipo de publicidad o algún tipo de marketing que se ha vuelto intrusivo. Que usted dice, ay, Dios mío, otro mensaje de este comercio. ¿Quién se recuerda? ¿Quién ha visto? ¿Nadie? ¿Nadie? Veamos, veamos. ¿Quiénes escuchan YouTube? Levanten la manita. ¿Quiénes escuchan YouTube? ¿O usan YouTube? Nadie. ¿Nadie escucha música en YouTube? Solo Chrissy. Chrissy, Lorena, ¿quién más? ¿Quién más escucha música en YouTube? Por ahí, Karinita. Saraí, ¿quién más? ¿Quién más? Carlita, por ahí tenemos a una manita por ahí. Ok. ¿Qué sucede cuando estamos en YouTube escuchando música? A mí me da risa que de repente dicen, yo queriendo llorar y ¿sale qué? ¿Qué sale en esos momentos más inoportunos? Los anuncios de YouTube Ah, ok. cada casi que cada 3 minutos. ¿Qué tipo de anuncios, Chrissy? Creo que ahí depende mucho del algoritmo de lo que vea cada persona, porque por ejemplo, como ya saben todos, vea, todos dicen que nos escuchan en los celulares o en las computadoras. Le Entonces, por hemos ejemplo, cedido los últimamente, permisos. ajá, exacto. Entonces, últimamente estos días me han salido como anuncios de la película de Barbie. Entonces creo que es por toda la revolución que han estado haciendo de eso. Okay, ya vamos a hablar un poquito de eso para sumar. A ver, ¿quién más encuentra cosas que dice, ay, Dios mío, otro anuncio? ¿Hay anuncios que son repetitivos o nos salen anuncios diferentes? Lorena, Karina. A veces son repetitivos. Como por ejemplo, ¿de cuáles, Lorena? Yo escucho mucho lo que es la oración en la mañana, ¿verdad? Y la liturgia bíblica. Entonces me sale mucho de Dios, ¿verdad? Los mismos anuncios de otras iglesias. Eso. Okay, anuncios de otras iglesias. Sí. Karina, ¿qué tipo de Sí. comerciales le aparece? Ay, Wendita, cuéntame. No, bueno, yo fui una de las que le puse que no sé qué, de qué trata, pero
Según el enfoque que le está dando de YouTube, creería que también viene siendo lo mismo que el Spotify. Okay, Que solo que tiene la manera de unas cuantas canciones y el anuncio. E incluso yo escuchaba el free y me salían anuncios hasta en otro idioma. O sea, fue como que tan hostigante de escuchar la promoción de que adquiriera el Spotify Premium que lo terminé que lo adquiriendo. terminé. Okay, Solamente. muy bien, gracias. Okay, Cari, ya voy a reforzar y el por qué estas preguntas así como bien genéricas. Cari. Me sale anuncios de como de hindú, por ejemplo, o música hindú, es lo que más me sale. Ok, vaya. Son anuncios, lo primero, y tomo el ejemplo de YouTube, que es el más común. De repente usted está, le voy a poner uno bien famoso que yo les digo que casi que lo veo en todas partes. A ver, ¿a cuántos nos ha aparecido? No solo en YouTube, llámese la red que se llame, llámese en el buscador, donde sea, que sea algo relacionado a la web, a quienes, así con todo decía, a quienes le han aparecido comerciales de PedidosYa. A mí, justo eso le iba a decir que he pedido ya todos los días, creo que me salen. Okay, ¿quién más le sale de PedidosYa? Levante la manita o abre su micrófono. Sí, en PedidosYa a mí me caen Yo hasta no sé las qué será, qué será, qué será notificaciones. haciendo. Hay promociones para hacer pedidos en el día. Okay, ¿a quién más? Hasta en el email marketing caen, ¿verdad? Mí también me salen bastantes de pedido ya. Okay. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia con esta marca en particular? Ok, Lore. Sí, yo bloqueé todo eso de mis teléfonos porque, ay, no, hasta con el teléfono apagado me salían. Dios mío. Dios mío. No, Vaya. me salía No sé si se le fue la señal, Lore. Bueno, pero entiendo que decía que esa. perdido, es horrible. Sí, casi siempre veo esta. Yo tengo bloqueados de mi computador todos los tipos de comerciales habidos por haber. Tengo un par de aplicaciones que me permiten. Sin embargo, no quedo así como tan protegida, ¿verdad? Que no me vayan a llegar este tipo de publicaciones. PedidosYa, y bueno, la disculpa del caso, decir una marca bien puntual. PedidosYa es una empresa que sí utiliza muchísimo una estrategia outbound marketing. ¿Por qué outbound marketing? Porque lo vemos en todo momento, hasta el punto donde o una de dos, o lo bloqueamos o curioseamos. Esta estrategia muchos la utilizan para tener leads, para tener nuevos clientes, pero también no es una estrategia que podamos dejar de lado o debamos dejar de lado. Esta estrategia, a mi criterio muy particular, siempre se los he dicho que considero que tanto inbound marketing como outbound marketing son dos estrategias que si sabemos utilizarlas de la mano, estas dos estrategias son muy buenas, buenísimas, buenísimas estrategias que nos pueden dar muy buenos resultados con nuestros negocios o nuestros comercios que nos va a permitir poder alcanzar. El inbound marketing lo que nos hace es persuadir, atraer y hacer que el cliente tenga interés. En el outbound marketing, la diferencia es que es más directo, son métodos así como comprame, comprame, y muchas veces no hay una retroalimentación. No quiere decir que no pueda existir, claro que sí, solo que
A veces se vuelve unidireccional, como es bien invasiva en la publicidad. Entonces, al final lo que busca es captar atención. Por eso les ponía ese ejemplo, ¿verdad? Captar la atención de los diferentes públicos. Ahora bien, me imagino que se han de estar preguntando si la campaña que ha generado ahorita, por ejemplo, Barbie, si en realidad esta es una campaña inbound marketing o outbound marketing. Desde el enfoque que nosotros lo veamos, probablemente tenga una combinación de estas dos estrategias, tanto inbound marketing como outbound marketing. ¿Por qué una combinación? Porque si usted lo ve desde la perspectiva donde vemos todo lo relacionado a Barbie o todo lo relacionado a, es porque ha habido un posicionamiento ahorita que de alguna manera para algunos pueda que sea intrusiva encontrar esta diversidad de publicidad y también vamos a encontrar la estrategia de inbound marketing. ¿Por qué inbound marketing? Porque genera interés, genera atracción, genera deseo. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos utilizar justo estas estrategias para que mi producto o mi servicio sea aceptado, que los esfuerzos que voy a hacer no vayan a caer en el error de que no genere ese interés o sobre todo que no me vayan a comprar? Entonces, dentro de las estrategias, vemos este pequeño embudito donde vemos primero que el inbound marketing es un compuesto de diferentes estrategias y elementos, las cuales nos permiten poder llegar. Lo primero es generar esta estrategia y cómo nosotros atraemos. Nosotros podemos atraer, este está compuesto por cuatro elementos, que es atraer, convertir, cerrar y fidelizar. Cuando nos vamos a la estrategia inbound marketing, es decir, el cómo lo voy a hacer, lo puedo hacer a través del SEO, lo podemos hacer a través de marketing de contenidos o lo podemos hacer a través de redes sociales. ¿Cómo lo vamos a hacer? En acá es donde nosotros, como nosotros ya venimos de un proceso, ¿verdad? De que hemos definido un qué quiero lograr. Luego decíamos que voy a definir el objetivo, luego decíamos que voy a definir el buyer persona, luego definíamos qué tipo de red social voy a usar, a partir de esa red social que voy a usar, qué tipo de contenido voy a generar y a partir de ese contenido ya vengo y defino si lo voy a hacer a través de redes sociales, lo voy a hacer a través de marketing de contenidos, si voy a hacer una combinación de todas estas, ahí va a depender de cómo nosotros pensemos generar prácticamente nuestra campaña para el posicionamiento de un producto o servicios para los diferentes segmentos. Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos este proceso de donde nosotros hemos definido, ya empezamos a generar una estrategia de atracción, es decir, generarle interés al cliente. Es decir, que partimos desde los desconocidos. Esos desconocidos o esos clientes que todavía no sabemos quiénes son, nos va a permitir poder llegar justo a lo que nosotros queremos, que esa atracción se convierta en una visita, es decir, convertir que esta curiosidad ya sea una acción a través de contenidos, las llamadas de acción o call to action y las landing page. Esas son algunas formas que las podemos hacer. También tenemos, por ejemplo, el email marketing en el caso del seguimiento, perdón, del cierre. Cuando nosotros hemos convertido estas visitas se convierten en leads. ¿Qué decíamos que eran los leads? ¿Qué decíamos que eran los leads? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué decíamos que eran los leads? Los leads. Bueno, los leads son
clientes potenciales con altas posibilidades de compra. Clientes potenciales con altas posibilidades de compra. Esos son los leads. Ok. Al poder nosotros convertir estas visitas en leads, ya venimos y buscamos cerrar esa venta o ese proceso que hemos venido haciendo. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de email marketing, marketing auto automatización, automatizado, el seguimiento como tal. Y esto, cuando ya hemos hecho un cierre de la venta, venimos y tenemos ya clientes, ¿verdad? Estos clientes, ¿qué es lo que buscamos a partir de ese momento? ¿Qué buscamos a partir de ese momento? Es fidelizarlo. ¿Cómo vamos a poder empezar a fidelizar nuestros clientes? Podemos primero indagar qué necesidades tienen, conocer sus expectativas de los productos y servicios que nosotros estamos ofreciendo. A partir de eso, ya nosotros venimos y generamos contenido o estrategias personalizadas para nuestros mercados y a partir de eso vemos la monitorización de nuestros clientes. ¿Qué quiere decir con esto? Yo voy a estar en constante seguimiento y monitoreo de la satisfacción de nuestros clientes. Ahora bien, generar una estrategia de inbound marketing debe de ser una estrategia bien pensada en el sentido de que ustedes deben de ser capaces de que a partir del objetivo inicial, esta estrategia que nosotros vamos a implementar, ya sea para que si el ejemplo fuese que la estrategia o el objetivo que tenemos es para posicionamiento, ¿cómo voy a hacer para que mi estrategia de marketing se convierte en una estrategia de inbound marketing en la cual nos permita poder persuadir, nos permita poder hacer que el cliente tenga atracción por nuestros productos o servicios? Por eso les decía yo en algún momento, a mí me gusta utilizar la frase que cómo enamorar, ¿verdad? Al cliente, ¿verdad? Hacer que ese cliente se enamore. O coquetearle, les decía yo, coquetearle al cliente para que esto con mis productos o con mis estrategias nos permitan poder llegar a eso. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, generar una estrategia de inbound marketing no es algo que usted a las primeras de cambio lo va a lograr. ¿Qué cosas tendríamos que hacer entonces para generar un contenido atractivo que nos llame la atención y este nos genere curiosidad? Vamos a tener un par de segunditos para que pensemos en un par de negocios que ustedes, con lo que medio hemos hablado, identifiquemos si hacen estrategias de inbound marketing o de outbound marketing. Vamos a tener exactamente un minuto para que googleemos, busquemos o investiguemos. Permítanme, ya le voy a dar el pandería social. Hoy sí, un minutito que investiguemos o que identifiquemos qué negocios o qué comercios o qué empresas hacen estrategias de inbound marketing y usted me las manda acá al chat. Vamos a tener un minutito para hacer esta dinámica rapidito, un minutito para que indaguemos quiénes hacen estrategias de inbound marketing o de outbound marketing. 8 segundos, 10 segundos, rapidito. Si usted gusta, puede enviar capturas de pantalla de lo que hayamos identificado. Ok, ya vamos con 40 segundos en este momento.
Vamos, 9 segundos. Ok, veamos qué nos han compartido las quinceañeras. Starbucks, ok. Ok, ¿quién más? ¿Lo han enviado al chat? ¿Para dónde lo han enviado? ¿Dónde lo han enviado? ¿Dónde lo han enviado? Todavía no lo han enviado. Ah, ¿no? ¿Una lista? Spotify, San Martín. Ok. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los demás vamos participando. Los demás vamos participando. Veamos. Quiero ver. Por acá tengo a Crisi. Cuéntame qué tipo de estrategia hace Starbucks. Es inbound marketing o outbound marketing. Creo que varían, pero la que más he visto que realizan ellos es de inbound, porque lanzan campañas con expectativas de nuevas bebidas. Entonces eso hacen que capten la atención de los consumidores a ya llevar como un proceso de pasos, por ejemplo, qué bebida es, ya se meten al perfil para ver o van al lugar a preguntar y así sucesivamente hasta como captar totalmente la atención del consumidor. Muy bien, excelente. Y Cris, perdón, Karina, analiza, es verdad. Cuéntenos, ¿qué tipo de estrategia hace y cómo hacen esta estrategia? Hacen inbound marketing. Yo siento que la manera en que ellos atraen a los clientes es bastante creativa, tanto creativa como, digamos, el nivel de competencia junto con otros es bastante fuerte. Y por ejemplo, digamos, si yo me meto a Facebook, encuentro anuncios, encuentro ofertas, encuentro, pues si usted no puede ir, ellos le mandan el domicilio, centro de imágenes, o sea, sí es bien fuerte para mí. Ellos son inbound marketing. Inbound Marketing, muy bien, excelente. Jonathan, Spotify, ¿por qué Spotify? Perdón, ¿qué tipo de estrategia usa Spotify? Hola, Jonathan. Según cómo aparece o cómo en las búsquedas aparece como inbound que realizan ellos. ¿Qué tanto podría ser? No lo he visto en su totalidad, pero es de las que aparecen, digamos, de alguna forma, como canalizando de alguna manera las listas de música, por ejemplo, ellos van actualizando y en la medida de lo posible, cuando uno busca, le van apareciendo también las nuevas listas o los podcasts o todo lo que se adhiera a la plataforma como tal, ¿verdad? Okay, ¿dónde hemos visto publicidad de Spotify que no sea en Spotify? ¿Dónde más la hemos visto? Es decir, la hemos visto en Facebook, la hemos visto en un buscador, la hemos visto en un blog. ¿Dónde me aparece la publicidad de Spotify? Facebook. Yo en Facebook, en el buscador, normalmente algunas veces aparece también en YouTube, algunas Okay. ocasiones también. Ya ese ya sería quizás relacionado al book sería. No, el No, o no. outbound. Outbound. Ajá. Es que en el caso del inbound marketing, la diferencia entre uno y el otro es que el inbound marketing a usted le puede aparecer en diferentes plataformas, le puede aparecer en buscadores, le puede aparecer en YouTube, en las redes sociales, en blogs, en todo lo relacionado a entornos digitales, pero no se vuelve invasiva, es decir, no se siente aquello que
tengo que ver el anuncio, sino que me genera curiosidad. En cambio, una estrategia outbound marketing muchas veces nos aparece y nos dice que de requisito tenemos que verlo al menos 5 segundos. ¿Quiénes utilizan estas estrategias? Hay diferentes marcas que usted descarga una X aplicación y le aparece que usted debe de ver al menos 5 segundos esa aplicación. Por ejemplo, hay juegos que utilizan estrategias de outbound marketing con el objetivo que les compren sus, valga la redundancia, los juegos que están ofreciendo. Y si no, no lo deja la herramienta o la aplicación, no lo deja ver. Entonces, esas son estrategias de outbound marketing. Una estrategia de inbound marketing probablemente me aparezca en muchísimos lados, pero no quiere decir que esta sea intrusiva. La diferencia entre la una y la otra es que una se vuelve amigable, me persuade, me genera curiosidad, y la otra, en pocas palabras, se vuelve aburrida, hostigante y me hace que pierda el interés. Ahora bien, si nosotros podemos hacer, para ir reforzando, si nosotros queremos hacer una captación de leads porque nuestro segmento o nuestro público objetivo es sumamente amplio, sumamente amplio. Y esto se le podría incluso, me voy a atrever a hacer una recomendación, por ejemplo, en el caso de las compañeras y compañeros de ProCaps. Ellos, como el segmento es bien variado, es bien amplio, sus estrategias podrían ir tanto de inbound marketing como de outbound marketing. Es decir, que puedo hacer esa mezcla. Algunos lo ven así como... ¿Cómo es posible? Sí es posible cuando nosotros tenemos un segmento bien variado, podríamos hacerlo. ¿Por qué les menciono esto? Porque el ejemplo de PedidosYa para muchos puede ser intrusivo e invasivo, pero como el objetivo de ellos es posicionarse y captar diferentes públicos, es decir, diferentes segmentos como personas de menos de 16 años, perdón, de más de 16 años, como personas entre los 70, 80 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una diversidad de productos que ellos ofrecen o de servicios, más bien. Entonces, en el caso de estas estrategias, como recomendación, podemos o trabajar con una de inbound marketing o incluso hacer la combinación de esta, pero esta siempre y cuando va a depender de qué son los objetivos que yo estoy persiguiendo. Porque imagínense que si nosotros no tenemos un objetivo claro, difícilmente vamos a poder establecer una estrategia como tal. Ahora bien, en el caso de Spotify, lo que ellos hacen es promocionar sus servicios, ¿verdad? Que en este caso es el de la música, ¿verdad? Es decir, como comprar espacio en la plataforma. Muy bien, gracias, Jonathan. Lorena, la San Martín, cuénteme qué tipo de estrategia es la que ellos utilizan. Sí, ocupan bastante ya les digo, el inbox. Ellos pues aparecen anuncios así de sus nuevos postres. Tienen, según lo que yo he averiguado, pues ellos tienen una diferente Instagram, tienen varios Instagram, depende de las sucursales. Pues los anuncios, ¿verdad? Que salen, pues son muy llamativos, son cortos, pero llamativos, propicios para el negocio de café, ¿verdad? Pero se entiende que ellos no solo es el café, ¿no? Que se entiende que es una panadería artesanal, ¿verdad? Pero se promocionan bastante. Eso. Muy bien. Aquí cabe destacar, quiso acaba de tocar un tema bien, bien interesante y decía diferentes sucursales. En este caso, habría que identificar primero
Sí, son franquicias las de la San Martín. Y cuando son franquicias, pues en el caso, por ejemplo, la gasolinera, me vuelvo al segmento de gasolineras. Hay diversas gasolineras, por ejemplo, las Uno, la TLC, las Texaco, pero pertenecen a cierto, por ejemplo, en las gasolineras, ya sea a cierta empresa o pertenecen a ciertos grupos empresariales, etc. Ahora bien, la marca que estos grupos o estas empresas venden se llama X, dígase DLC, dígase Puma, dígase Uno, Texaco, etc. Y hay una línea de trabajo, de una línea de comunicación, la cual se debe de manejar, o una línea estratégica de promoción y publicidad. Ahora bien, en el caso de lo que usted nos comparte, que hay diferentes, ahí pues habría que revisar cada una de ellas qué tipo de estrategias hacen, porque en el caso, si no hay una solo o no hay un solo sitio o una sola red, por ejemplo, un solo sitio, una sola fanpage, un solo Instagram, qué sé yo, lo que estamos haciendo es que probablemente una sucursal genere una estrategia y esta pueda que le sume a las demás, pero probablemente quienes estén haciendo esta estrategia, los demás no lo hagan. Y ahora bien, ¿a quién le suma entonces? Entonces ahí debemos de tener mucho cuidado porque si nosotros, por ejemplo, estamos manejando una marca, lo ideal sería que esa marca que estamos manejando o esa empresa, pues estuviéramos trabajando con una sola. ¿Por qué? Porque probablemente el alcance que voy a tener no me va a dar los resultados esperados. Porque si usted se fija, si yo busco ahorita San Martín, me van a aparecer un montón. Y si me aparecen un montón, digo yo, ¿cuál es la oficial? ¿Cuál es la propia? Etcétera, etcétera. Entonces, sí habría que revisar si ellos están, qué tipo de estrategias están implementando. Y no quisiera ya entrar en mayor detalle, ¿verdad? Pero sí, en el caso, si es una marca, si son franquicias, cada franquicia debe de implementar su propia estrategia, o me imagino que implementa su propia estrategia, para unos buena, para otros no. Y si nosotros estamos trabajando con una marca o con nuestro negocio, con nuestra empresa, sí, debemos de generar una estrategia adecuada. Muy bien. Saraí, me decía Super Selectos y Maxi Despensa. Cuénteme de una de esas dos, ¿qué tipo de estrategia hace? O si quiere compartirnos a todos, no hay problema. Saraí. Saraí. Ahorita, ahorita. Ah, ¿Me ok. escucha? Bueno, ahora sí. Estrategia de inbound marketing. ¿Quién? ¿Quién? Porque las dos. Las dos. A ver, cuéntalo. Sí. Porque en la oportunidad que pues yo estoy viendo Facebook, me aparecen los anuncios ahí en los videos. Y busca, ¿verdad? Fidelizar al cliente, cada una de ellas. ¿Qué tipo de videos aparecen, Saraí? Estrategia de venta, de oportunidad de qué es más barato, por ejemplo, en la Maxi. En el selector, la oportunidad de las ofertas. Se van un poco más por el tema de las ofertas y en la Maxi se van en el tema de que es más barato, aunque no haya aire acondicionado, pero por ese lado se van. Ok, entonces ahí va a depender qué tipo de estrategia estén implementando, ¿verdad? Si la compañera, una se enfoca en las ofertas, otro se enfoca en los precios más bajos. Ok, ahí va a depender qué es lo que estamos haciendo, pero la pregunta sería, ahora, ¿qué será lo que están queriendo lograr? ¿Será que están queriendo lograr? Y eso va en general, fidelizar, será posicionar. Por ejemplo, la compañera decía en el caso de Starbucks,
Los nuevos productos. Ah, ok. Entonces, en el caso de los nuevos productos, ¿qué quiere decir que está haciendo? Ah, pues posicionar un nuevo producto en el mercado, el cual genere interés a través de. Ahora bien, vamos a retroceder un poquito y nos vamos a esta parte de el contenido. Cuando hablamos de contenido, cuando ya hablamos de contenido, ya decimos, por ejemplo, ¿qué tipo de contenido está generando? ¿Qué tipo de contenido estamos generando para atraer a los clientes? ¿Qué tipo de contenido podríamos generar? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Qué tipo de contenido podríamos estar generando? ¿Qué tipo de contenidos? Ahora sí, acá, ¿cómo voy a hacer yo para hacer ese llamado de atención? ¿Cómo voy a hacer para hacer ese llamado de atención? Contenidos. A ver, lo voy a decir de esta manera. ¿Qué tipo de publicaciones voy a hacer para generar ese deseo y ese interés? Lo voy a hacer a través de Lorena. Bueno, yo creería que primero deberíamos de analizar, estudiar el servicio o el producto que se va a querer para poder generar un sentimiento o para promoverlo, qué es lo que me va a hacer a mí llegar, ¿verdad? O usar o el servicio o el producto consumirlo, ¿verdad? Yo creería pues que sería sentimiento, si es familiar, si es algo atractivo, tendría que ser algo que dé el por qué me van a buscar, ¿verdad? Algún sentimiento, ya sea, puede ser eso que le dice unión familiar o celebraciones, algo especial. No sé si podría decirlo así o no sé cómo. Ok. Vaya, en el caso, cuando nosotros estamos hablando de contenidos, ¿se recuerdan que el primer día les decía, marketing digital es generar estrategias, generar objetivos, generar qué voy a hacer, etcétera? Y les decía yo, no solo es agarrar mi móvil, tomar una fotografía y subirla, que es lo que comúnmente muchos piensan que eso es marketing digital. Cuando yo les digo qué tipo de contenidos, me refiero a que existen, por ejemplo, bueno, ya vimos que podemos hacerlo a través de una landing page. Existen landing page, existen infografías, existen videos informativos, videos de entretenimiento, existen videos, existen reels, existen, bueno, sabemos que en TikTok podemos hacer diferentes tipos de contenidos, ya sea estos de educativos, en un video puede ser educativo, podemos generar un contenido, por ejemplo, un storytelling, que el storytelling es hablar de una marca sin decir el nombre de la marca, por ejemplo. Podemos hacer infografías, podemos hacer fotografías con contenidos de valor, es decir, qué voy a mostrar en una o dos fotografías. Por ejemplo, puedo generar otro GIF, puedo generar un podcast. Todo eso, todo esto que es la parte de contenido, es lo que nos va a hacer ese llamado de atención. Es decir, que acá, ¿a dónde estoy? Ya me perdí. Acá esas visitas yo las voy a convertir en esa curiosidad. Ahora le hago la pregunta. ¿Qué nos puede generar curiosidad? ¿Nos va a generar curiosidad una imagen? ¿Nos va a generar curiosidad un GIF? ¿Un storytelling? ¿Nos va a generar curiosidad un podcast? ¿Qué nos va a generar esa curiosidad? Es ahí donde estamos quizás en la médula de lo que muchos hemos querido saber cómo funciona el marketing digital para el momento de hacer las publicaciones.
Es ahí donde usted dice, bien, yo ya tengo mi objetivo, ya tengo el por qué quiero hacer esto, yo ya tengo mi buyer persona, ya tengo la red social donde lo voy a hacer, ya tengo el tipo de contenido y en el tipo de contenido defino, bien, mi público es un público lector. Eso significa que mi público le puedo hacer, por ejemplo, un catálogo o le puedo hacer una infografía. Le puedo hacer algo que le genere el deseo de lectura. Mi público no es un público de lectura. Mi público es un público que quiere las cosas inmediatas. ¿Qué puedo hacer? Ah, pues me voy con un storytelling de 1 minuto, 2 minutos máximo. Aunque como es un público que quiere las cosas para allá, me voy más con un reel. Ustedes han visto de repente que vemos en las diferentes plataformas ciertos contenidos. Hay páginas que usan más videos y no fotografías, y hay algunas que usan más fotografías. Ah, ¿quiénes son los que usan fotografías? Ah, aquellos que venden cierto tipo de productos y lo que comúnmente vemos que nos llenan de fotografías. Por ejemplo, es la zapatería, ventas de ropa, etcétera. Si usted se da cuenta al momento de generar este contenido, es el que se vuelve atractivo y es el que nos permite poder llegar hacia ese cliente que nosotros estamos esperando. Ay, que no está muy subiendo. Al cliente que nosotros estamos esperando. Entonces, el hecho de poder hacer un tipo de contenido nos permite poder generar atracción. A ver, yo sé que algunos de ustedes conocen los diferentes tipos de contenido y les va a quedar de tarea, les va a quedar de tarea investigar qué tipo de contenidos existen y de esos que usted investigue, definir ¿cuál usted considera que podrían ser los contenidos que se vuelvan atractivos para sus clientes? ¿Por qué? Porque nosotros hemos hablado de una estrategia y dentro de esa estrategia hay que plantear cómo lo voy a hacer. ¿Alguien sabe cómo funciona un storytelling? ¿Alguien sabe cómo funciona, por ejemplo, un storytelling? ¿Nadie? ¿Nunca habíamos escuchado el concepto? Hola, ¿Nadie? Liz. Hola, abuelita, cuénteme. Sí, he escuchado el término, pero no sé si estoy errónea en ya en lo que Cuénteme. es. Pero sí tengo entendido que Cuénteme. es como cuando una marca cuenta una historia o cuenta como su trabajo social que ha hecho a través de ayudas comunitarias o cómo decirte, donaciones o cosas así. Entonces es como contar lo que la marca ha hecho en beneficio hacia el público, no en sí en vender el producto, sino que como quedar en la mente del cliente o darle esa sensación al cliente de lo buena que es la marca. Ok, Solamente. lo de la marca, ¿verdad? Muy bien. Deme un segundito. Le voy a poner un pequeño video. Creo que no, espero no haya problema que nos vayan a, no, se nos vaya a bajar. Bueno, quiero ver. Permítanme. Ver. Vaya, le voy a compartir para que no vaya, YouTube no nos vaya a bajar el video. Okay. Vamos a ver este video. Vamos a ver este video cortito. Voy a poner en modo para que se nos haga más cortito. Solo que no estoy segura. Se escucha. Se escucha. No,
El video no. Vaya. Ok, permítanme. Okay, no más. Ahora sí. Sí. Ah, okay, bueno. Bueno, todo el mundo que tiene muchísimo. Sí. ¿Quieres un pato o un cerdo? Galleta. Pato. Voy a llorar. Okay, ¿qué pudimos observar de ese? Permítame. Permítame. Ya, María. Okay. Bien, ¿qué pudimos observar de ese video? ¿Qué pudimos observar? Nada. Hola. Hola. Hola, hola, Carlita, Carla Ivón, ¿qué pudimos observar del video? Justo en el momento que empezó a tomar agua, le dijimos. No lo sé, que el pato siempre estaba ahí, presente en todo lo que él hacía. Pero no sé. Okay. No se preocupe. Karina, ¿qué pudimos observar? Como que el señor es solidario con el pato. Solidario con el pato. Miguel, ¿qué podemos observar? Ajá. ¿Qué podemos? Bueno, como no sé, como que al principio él como que no quería, ¿verdad? Al pato, ¿verdad? Algo así vi el Okay. video, pero de ahí como que Okay. tuvo una visión, como que tuvo una visión sobre cómo crear un ambiente para que el pato estuviera en mejores condiciones. Ok, una Algo así, ¿verdad? participación más y le doy la respuesta. Ok, una participación más. Lore, ¿qué vimos? Juadita. Ah, bueno, vi que el señor tenía muchos sentimientos encontrados sobre el pato. Al principio
actuó de una Como manera y de quería. aquí actuó de otra. Ajá. Muy bien. Ok. ¿Qué estaba promocionando? ¿Qué o qué estaban vendiendo? ¿Alguien Terraza. sabe qué estaban vendiendo? ¿Hola? Terrazas. Terrazas. Los muebles, todo lo que vende IKEA, que son como muebles o así para las casas. Ajá. Okay, esa es una historia, esa es vender una historia sin decir la marca, pero dentro de que está la marca, o sea, es vender un producto, vender un servicio de una marca en particular o de un negocio en particular sin decirlo tan explícitamente. El storytelling de ese comercio de IKEA o IKEA de cariño es una venta de muebles. En ningún momento vimos que decían mueble, ¿verdad? No, en ningún momento. Ni es más, algunos pensamos que la estrella era el pato. En realidad no era el pato, sino que el objetivo es posicionar los muebles. Una forma de generar contenido atractivo que se puede convertir en una estrategia de inbound marketing es a través de un contenido llamado storytelling. Esas son algunas formas de las cuales nosotros podemos hacer marketing digital. Si usted quiere, por ejemplo, a mí se me ocurre, no sé si todavía, creo que Emily todavía está acá y no sé si ya se me fue Cecilia. Bueno, creo que Emily de Procaps, ¿sí? Emily. Hola, sí, dígame. Okay, por ejemplo, a mí se me ocurre que ProCaps pudiese hacer, como ayer decía la compañera, nosotros le ayudamos a los demás a recordarle que nosotros estamos con los medicamentos. A mí se me ocurre que una forma de poder hacer marketing digital con los diferentes productos o servicios es ver que alguien está con gripe, que ya empezó a tomar diferentes medicamentos sin mostrar marcas ni nada, productos sin marca, ¿verdad? Y de repente alguien deja ahí una cajita con algo, con un producto X, se lo toma y se alivia. Y en ningún momento dijeron, es tal producto o es tal distribuidor o es tal farmacéutico. No, simple y sencillamente ahí estaba, lo hicieron y listo. Una forma de poder hacer un storytelling. Ahora bien, va a depender de qué es lo que nosotros estemos persiguiendo. Ahora sí, nosotros estamos encaminados a hacer nuestras estrategias, perdón, de marketing digital. Ahora sí podemos decir, yo estoy haciendo marketing digital, pero ¿qué pasos hemos seguido? Hemos seguido una secuencia desde el qué, desde el objetivo, desde el buyer persona, de la segmentación, desde los tipos de contenido. Entonces, por eso les va a quedar de actividad que traigan, ya sea pueden encontrar alguna infografía y mañana, junto con su nombrecito, si pueden encontrar imágenes, mucho que mejor. Suben la imagen con su nombrecito al grupo de WhatsApp o acá en el chat de Zoom, junto con su nombrecito, que esa va a ser su actividad que les va a quedar. Muy bien, así rapidito, rapidito. Hoy sí, dos personas, no voy a pedir más, dos personas que me cuenten el aprendizaje de este día. Porque yo me emociono y ustedes no me avisan que me paso de la hora. Solo disculpe, Okay. licenciada, la tarea Mande. dice que quiere una imagen de, que no la entendí, se me cortó en ese momento. ¿Qué Imagen. es? Es una que ustedes investiguen los diferentes tipos de contenidos que existen que podemos hacer. Los diferentes tipos de contenidos que podemos hacer. Y de preferencia, si encuentran una imagen, mucho que mejor, les decía. Y esa que subieran.
Muy bien, rapidito, dos participaciones. Levante la manita a las personas voluntarias. Voluntaria, voluntarios. Carlita, ya la vi con la intención. Se me cortó un poquito, pero entendí que la estrategia Inbound es la que atrae a las personas, es la que nosotros quizás nos sale un anuncio, pero nos atrae verlo. En cambio, el otro, que es el Outbound, es out. Out, outbound, outbound marketing, out. Ese es invasivo porque a veces no nos gusta, quizás estamos en YouTube y empezamos a ver un anuncio y queremos que rápido pasen esos 5 segundos y lo pasamos. Y a veces quizás ni cuenta nos damos de qué es el anuncio. Eso es lo que aprendimos. Excelente. Una participación más. Una participación más. ¿Nadie? ¿Nadie? Muy bien. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá, jóvenes. Nos vemos el día de mañana, siempre a la misma hora. Solo esta semana vamos a trabajar hasta viernes. La próxima semana terminaríamos día jueves primeramente. Pues, así que descansen, sueñen bonito, hagan su tarea y nos vemos mañana. Cuídense. Gracias, Liz. Buenas noches. No, adiós. Buenas noches. Buenas noches.